Voy a comenzar con la primera mentira, en donde se acusa al presidente de la Asamblea Nacional de proteger y no dar paso a una fiscalización sobre declaraciones del expresidente Rafael Correa Delgado. Esta estrategia de cambio del orden del día, en donde se pretende por el gobierno, o más bien ya se acusó, el gobierno ya acusó a la Asamblea Nacional de proteger actores políticos, fue certificada de manera oportuna como improcedente debido al incumplimiento de los establecidos, de los requisitos establecidos en la ley. Aquí están, señores, la certificación, aquí está, en donde no procede ese cambio del orden del día. La Asamblea solamente puede fiscalizar a los servidores públicos que son de control político durante sus funciones y hasta un año después, señores. No cabe otra cosa. Si la estrategia política del gobierno es decir que la Asamblea Nacional está protegiendo al expresidente Rafael Correa, señores, eso es mentira. Aquí está la certificación. Certificación del 1 de julio, que no procede el cambio del día, se volvió a repetir el cambio del orden del día en una suerte de copiar y pegar, se certifica el 4 de julio, que tampoco procede, y se certifica el 8 de julio, que no procede.